buenas noches, tardes, amigos, qué gusto saludarlos. Pues a propósito, es martes, y verá usted que este martes 5 de julio, pues le tenemos un menú muy atractivo de análisis, ya sabe. A propósito, Fernando Moreno Peña ya está preparadísimo para todo lo que pudiera usted querer sumarse en esta participación. Juan Ramón Negrete Jiménez aquí ya haciendo trucos y magias con los celulares. Esperando que participen nuestros seguidores. Buenas tardes a todos. Y ojalá nos diga qué tema le gustaría tratar, aparte de los que nuestro que analista... Que nos pregunten, aquí no hay censura. No, para nada. Para nada. Entonces ojalá pues participen y que nos digan qué les gustaría escuchar. Buenas tardes, vengan todos ustedes, particularmente a mis... seguidores. Patrocinadores. A mis seguidores. E invitados. No, los seguidores. También, desde luego. Claro que sí. Juan Ramón. Chuy, gracias. Aquí estamos, puestos ya. Padilla, todo el equipo estamos. Bueno, pues empezamos el análisis porque hay muchas cosas interesantes. Mire, está desde que quieren que quiten la Estatua de la Libertad, que baje ya el horario de verano. Bueno, ¿saben? Es, ¿qué día dijimos? Martes de ocurrencia. No creo. A ver, Fernando, ¿de qué estamos hablando con esto de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le está pidiendo al presidente de Estados Unidos, al señor Biden, pues que ya quita, desarme ya la Estatua de la Libertad? Pues no tiene sentido. Y que deje perseguir a Assange. Bueno, mira, este tema tiene ya tiempo de que Assange, un periodista connotado, periodista cibernético. ¿Sí? El de los WikiLeaks. De WikiLeaks. Que circuló y subió a plataforma miles y miles de información. Sí. De información que puso al descubierto muchos asuntos en muchos países. Tocó el tema en México, de México también, desde luego. Varios temas. Entonces el presidente lo considera como el mejor periodista del mundo. Sí. Y él anduvo huyendo porque en Estados Unidos está penado lo que él hizo. ¿Sí? Meterse a las bases de datos y los hackeó, en una palabra, hackearlos, obtener información. Entonces han dado ya en varios países de refugiado, asilado, y está actualmente en Inglaterra. Tiene, creo que desde el 16, 15 o 16 ya, sí, ya en su periplo de buscar en qué país lo asila permanentemente. Ya se decidieron los ingleses a remitirlo a Estados Unidos, a enviarlo. Entonces el presidente, así como lo hizo con la cumbre de condicionar al presidente Biden, con el que se va a reunir el día 12, martes 12, dentro de 8 días. 8 días. Se va a reunir. A propósito, se va a reunir. En Washington. Y antes de eso, antes de ir allá, plantea públicamente en una mañanera el que si traen a Estados Unidos, extraditan a Estados Unidos a Sánchez y le ponen una pena alta, cadena perpetua o algo, dice el presidente, hay que prepararse desde ahorita con la campaña para que se desmantele la Estatua de la Libertad, porque entonces ya esa estatua no tiene valor ni significación en Estados Unidos porque no hay libertad. Van a encarcelar a Sánchez. ¿Ah? Los norteamericanos toman decisiones en muchos países del mundo. Y así las discuten. Ahí está, se nos va, se nos va. Se va a ir. Las discuten y las justifican. Las decisiones que toman en países del mundo, de cualquier continente. Las decisiones que toman en Estados Unidos no las discuten con nadie. Y eso es una decisión que ellos tienen tomada. Y si el presidente habla del respeto a las naciones, de la soberanía, pues es una decisión soberana de Estados Unidos, criticable o no criticable, pero ellos toman sus decisiones de política interna. Y en política externa, pues las toman también y actúan, invaden países. Entonces, creo que es una segunda
condicionante que, al igual que la primera de la invitada a Cuba y a Venezuela a la cumbre, aquí también tendrá un fracaso. Le van a meter la cadena perpetua y no van a desmantelar la Estatua de la Libertad. No es que el presidente... Yo recibí muchos mensajes, muchos memes. Es que el presidente ya está en otro plan, ya no está de acuerdo y empezó... No. Ese es el distractor que mandó para salirse del tema de las iglesias y de la comunidad judía. Pues no se dan cuenta de eso. De esta semana. Es el, primer, es el uno de los temas. Es el distractor de esta semana. Pero uno de los, temas. Ya no le, y no le funcionó porque provocó hilaridad, provocó risa y provocó muchas cosas más. Los norteamericanos ni siquiera se dieron por aludidos, ni aparece en la página 70 de alguno de los medios o de el New York Times o de algún periódico de Estados Unidos, ni siquiera aparece. Aquí apareció por la mañanera. Apareció por la mañanera, pero pues apareció en los memes y hay un catálogo de memes muy, muy golpeadores, ¿no? Pero dice el presidente además, en mi reunión con el presidente Biden será un tema a tratar. Fíjate nomás, qué bonito. Oye, como que si no hubiera 14 millones de mexicanos en Estados Unidos, como si no hubiera... Diario están deteniendo y deportando 2,500 al día. Al día. En la frontera. En promedio de enero a la fecha, 2,500 diarios mexicanos, mexicanos. Pasamos de enero, que eran 101,000, a cerca de 260, 270,000 ya. En el mes de mayo es cuando más ha habido. Entonces, y no hay una voz en México que le reclame a los norteamericanos la manera en que están tratando a los mexicanos que tratan de llegar allá, ¿sí? Y nosotros aquí les prestamos la Guardia Nacional en un número cerca de 30,000 para detener los flujos migratorios de Centro y Sudamérica. Entonces, yo creo que es otra batalla perdida. Bueno, si se le puede llamar batalla, ¿quién cree que es una batalla el querer desmantelar la Estatua de la Libertad? No, pues definitivamente. Si no pudo desmantelar aquí la estela de luz que hizo Calderón, tanto que lo odia, ahí sigue. Ahí está la estela. Ahí sigue, no, pues sí. No, entonces, pues, no va a pasar. Eso. No va a pasar y es un gran distractor que él creyó que le iba a dar y no le va a dar, no le dio. Pues por lo pronto Biden ya anunció. Hizo su anuncio que hasta el día 9 de este mes de julio permanecerá la bandera a media asta por la matanza de ayer. La matanza de personas ayer. Siguen allá. Los tiroteos en grande. Con los tiroteos y la venta de armas. No ha parado. No para. Entonces, eso va a seguir. Exactamente. Eso va a seguir. Es parte de la descomposición de la sociedad norteamericana. Y el aferrarse a una legislación, ¿sí?, que en aras de la seguridad del que posee un arma, atentas contra la seguridad de muchos que no la poseen. Así es. Y que son los que mueren, y particularmente gente inocente, gente en las escuelas, gente en los supermercados, en las áreas públicas. Es lamentable. Pues sí, pero la industria de la venta de armas no puede parar. Tampoco. No, bueno, Estados Unidos es un cimiento. Es un imperio y es un país guerrero. Así que es. Una de sus industrias más fuertes es la industria armamentista. Es el país que más armas vende en el mundo. Así es. ¿Sí? En el mundo, entonces. Una capacidad de producción increíble. Pues sí. Otro de los temas, justamente a propósito de cortinas y de llamadas para tratar de distraernos un poco de este agobiante lanzamiento que han estado haciendo los curas de todo tipo de iglesias, pronunciándose por la situación, como la ha presentado el presidente, luego del asesinato de los jesuitas.
Bueno, pues hoy avienta que, pues siempre sí, mandó ya el decreto para que se analice, se revise, no sé hasta dónde sea el procedimiento, y se eche abajo el horario de verano. Aplausos, por favor, aplausos. Van bueno, a echar él dice que vamos a regresar al horario de Dios. Al horario de Dios. ¿Verdad? ¿No? ¿Ya se acordó de Dios? ¿Cómo? ¿Ya se acordó de Dios? Ya se acordó de Dios, pues está mandando el mensaje de que él no tiene nada en contra de Dios. No, ¿verdad? Pero esto lo dijo... Tiene pleito con los curas, con sí, los sacerdotes, ¿con Dios? Con los obispos, a quienes les dijo que los tenían apergollados, sí. La oligarquía, como que si los tarahumaras fueran la oligarquía de la sierra. Sí. Les dijo hipócritas, porque callaron durante mucho tiempo, y dice que la comunidad judía pretende tener una patente de corso para afectar el movimiento de la 4T. Y dijo también, no porque sean sacerdotes o cardenales o arzobispos, son infalibles. No, el único infalible es Dios. Los demás pues, son humanos. No tiene razón. Pero el presidente lo dijo en una mañanera. Estaba reafirmando justamente en una mañanera el documento dijo, para ver lo del mentado ya, horario de verano. Se distraiga a la gente, ¿no? Y bueno, denle vuelta a la página. Dijo ya. Que los sacerdotes no son infalibles, ni los arzobispos, ni los cardenales. Tiene razón. Hubo una manifestación. Pero tampoco él es infalible. No, tampoco. Nadie. ¿Verdad? Estamos de acuerdo que nada más. Jornada de oración, ¿no? Salieron los... Empieza el domingo, el día 10. Ah, porque ya creo que hoy ya hubo también... Ya se están moviendo y se van a movilizar. Ya soltaron el tigre, como decían ellos. Y sí. Pues ya lo está advirtiendo Monreal, ¿eh? Ya lanza primera advertencia, aguas. Él es devoto de Santo Niño de Atocha. Ándale, colombiano 100%, amigo. Es muy religioso, sale ahí en las iglesias. Entonces él sabe lo que eso implica. Porque el presidente sabe de eso bien. El presidente es un predicador. Tanto que por eso se llama Morena. Él predica diario en la mañana, en la mañanera. Sí, pero ya se metió con los predicadores. Los otros amigos, los sacerdotes, ellos predican todo el día, no nomás en la mañana. El número de... Todo el día, en bodas, en misas, en bautismos, en confirmaciones, y en todos los pueblos y en todos los lugares. Porque en los lugares donde no llega Morena o no llegan los siervos de la nación, ahí está la iglesia. Así es. Están convocando a que el domingo en las iglesias hagan oración por los fallecidos, pero no únicamente por los dos sacerdotes jesuitas, sino por todos los que han muerto. ¿Sí? Luego están convocando a que se pongan fotografías de los fallecidos y que cada iglesia tenga su especificidad. Que sea un espacio dedicado. Que sea específico para eso y que puedan implementar lo que ellos consideren pertinente. Entonces, van a ser oración permanente para la paz y la justicia en el país. Este movimiento... Aguas. Empezó a moverse. Empezó a moverse la iglesia. Sí. Y vamos a tener... el discurso de la mañanera y el discurso del púlpito. A ver cuál es más convincente. Y entre Morena, si un discurso que contraría, que va en contra de la realidad, o el de la realidad que motiva la convocatoria de la iglesia. Ya es lo que, estaremos viendo y escuchando en los púlpitos. Va a ser un conflicto que se me hace pesado. Se me hace pesado y no es de que hay que apostarle a ver quién va a ganar. Hay que apostarle a que se acabe el conflicto pronto. Ojalá. A que se entiendan y termine el pleito, el conflicto, porque el presidente les dijo hipócrita, les dijo apergollado, les dijo que tienen patente de corso, les dijo que son insensibles. ¿Sí? Entonces, que está al servicio de las oligarquías. No les puede decir eso a la iglesia. Hay una iglesia comprometida con los pobres. Mucho antes que él se comprometiera con los pobres. No, y que trabaja. No, y trabajan diario.
Sí. Lo hemos repetido, la iglesia no son los curas ni los templos, es la comunidad. Sí. Y ahí entra una gran cantidad de mexicanos, arriba del 78% de mexicanos. Oye, se me ha hecho curioso que él ya ves que no es exactamente de la religión católica, apostólica y romana. No, no lo es. Pero su religión, el grupo de su religión, no se ha manifestado ni en favor ni en contra. He estado quieto. Es que es muy difuso. Él nunca ha dicho, soy evangélico, soy esto, soy lo otro. Nunca lo ha dicho claramente. No, testigo de Jehová, no. No, aleluyo en tal caso, ¿no? ¿Cómo, ¿qué son los aleluyos? ¿Son evangélicos? Los que cantan aleluya, amigo. Aleluya, aleluya. Bueno, total, él no se ha referido específicamente a una religión. No se ha referido. Mira, en Tabasco, yo creo que el 47-48% de la población son católicos. Ah, entonces ya entiendo. Es el estado del país que tiene el mayor porcentaje, el menor porcentaje de católicos. Todos los estados rebasan el 60-70%, y Tabasco tiene menos del 50%. Hay una de sectas y de iglesias, pero muchas, muchas. Ahí tuvo mucha fama el gobernador Garrido Canaval, que era un gobernador del tiempo de Calles, y del tiempo de Cárdenas también, con mucha fuerza en el sureste, ¿sí? Él cerró todos los templos, quemó algunos templos, encarceló muchos sacerdotes. ¿No en la cristiada? No, después, bueno, ahí empezó. Ahí empezó el movimiento, pero él lo prolongó. Fue gobernador, él lo prolongó. Su secretario particular se llamaba Jesús, no recuerdo el apellido ahorita, pero lo voy a buscar. Y traía él tarjetas de presentación. Cuando una gente lo veía o le pedía así, te le daba su tarjeta de presentación. Y el secretario particular del gobernador. Y no decía secretario particular del gobernador, no. Decía Jesús, no sé qué, enemigo número uno de Dios en la tierra. Ah. Así estaban sus... Su referencia. Y así se calificaba él también. Va. ¿Sí? Así se calificaba él, bueno. Porque ves Tomás que... Garrido Canaval. Vaya, pues al norte del país también la situación, ya ves que se ha venido, ya tiene rato desde la revolución. Ahí está Malverde, que les metió su enredo ahí a los hacendados, lo que era Sinaloa, Sonora y toda esa zona, toda esa región, con los yaquis. Y bueno, pues de alguna manera estamos viendo que pues hoy día, No entendí qué es lo que se quiere. Vamos a propiciar necesariamente un enfrentamiento. Fue otra cosa, no se metió tanto con la religión. Mira, el tema es que se usó o se está usando la polarización como un instrumento de distracción, como un instrumento de aglutinamiento de los seguidores del presidente, porque él plantea que hay un enemigo enfrente, entonces todos tienen que estar listos y dispuestos para la defensa del que siguen y para el combate al enemigo. Por eso son los traidores a la patria, por eso los conservadores, por eso son los antimexicanos, los fifís, todo eso. ¿Sí? Los traidores a la patria. Entonces con eso aglutinan, les dan material para que se amarren en torno al liderazgo. Pero eso en un principio pudo funcionar,
pero ya la polarización permanente, iniciada la campaña presidencial que ya inició, ya la polarización llevada con todos, fue con los médicos al principio, que se robaban las medicinas, que eran insensibles, fue con los niños, con las señoras de las guarderías, fue con las clases medias, con los artistas, con los intelectuales, con la UNAM. Nomás faltaba la iglesia. Sí. Yo no creí que se fueran a pelear con la iglesia. Pues ya se peleó. La iglesia tiene 2000 años. Bueno, 2000, más de 2022 años, ¿no? O sea, creo que es tantito más que un sexenio, ¿verdad? No. Tantito más. No, pues olvídate. Y además han sobrevivido a todo, las peores persecuciones. Pues la cristiada, ahí está. No, eso era juego de niños. ¿Fue? ¿Un rato? Pues vete a los coliseos romanos. La gran cosa. Se echaban a los cristianos y los perseguían en las catacumbas y todo lo que pasaba. Entonces, se me hace que no conviene. No conviene esto que está pasando porque va a haber una elección. El año que ya está en marcha. El año que entra primero. Dos el año que entra y la nacional, que va a ser muy grande en el 24, pero que empieza en septiembre del 23. Entonces, tienes que parar el conflicto y la polarización, porque la democracia ocupa tranquilidad, no conflicto. Ahora, esto es un distractor. Quiere decir que el distractor de allanar judicialmente la casa de Alito, de hecho, no fue mayor cosa. No, es un pleito local que trae la señora esta, que hoy AMLO, el presidente, manifestó que le molestaba y que no estaba de acuerdo con la forma de darle publicidad a un cateo, de sacar hasta los baños y todo lo que dice que sacaron ahí. No faltó que dijera, mire el rollo de papel que usa. Entonces, por Dios. Y que esté ahí el propio fiscal. Y que va a estar hoy en la presentación de videos, cuando es violatorio a la Constitución y a la ley difundir videos obtenidos ilegalmente. Y si lo hace el fiscal, va a ser mortal. Que el fiscal estuvo en el Comité Nacional del PRI. Pero es de... Sales. Entonces, de la misma versión, ¿al diablo las instituciones o qué, pues? No, era una gente... Su papá fue abogado del partido muchos años. Entonces, ¿qué pasó? Don Renato Sales. Porque la cuña apriete. Bueno, pues es que, mira, así pasa cuando salen de un partido y se van a otro. ¿Laida? Son más duros. Bueno, Laida, su papá fue el presidente nacional del PRI, fue gobernador del PRI, senador 2 veces, diputado federal 4 veces, su papá por el PRI. Por el PRI, sí. Y ahí la vemos. No, y cuidado, que es la que prendió la lumbre. ¿Pero eso? ¿Será que está hablando todo esto? Pero bueno, el presidente condenó, no le gustó, porque es de muy... No, violas muchas garantías, ¿no? Violas muchas garantías. Y lo que dice el fiscal es que viene a ver de qué está hecha la casa. Porque si está hecha... De recursos ilícitos. De mármol de Tlaxcala o de mármol de Italia, pues es diferente. Ah, sí, sí, completamente. ¿Verdad? Exacto. Sí. No. No hay límites. ¿Cómo no? Estuvo los carambazos a la puerta al zaguán. Duro, no, metieron los carambazos. No, a ver, no hay límites. Yo no creí que se fueran a pelear con la iglesia. Estamos. ¿Y en pleno arranque de campaña? Ah, pero ya mandaron un bombero, ¿no? Creo que ya no. No, mira. Ni con un avión que viene de agua la apagan tan fácil. No, ni con un ciclón. Se apagan los fuegos que ya iniciaron. No. La iglesia no se va a dejar. Porque lo están insultando. Y además, pues van a dar, y ya tienen el número de sacerdotes. México está considerado como uno de los países donde es peligroso 2 cosas. Ser periodista y ser sacerdote en el ejercicio de sus funciones en áreas de conflicto. Y no estamos en guerra. No. No estamos en guerra, entonces... Pero es que ya se acabaron los abrazos. ¿No vieron a un sacerdote de Michoacán? Sí. Que lo golpearon todo, ¿no? Completamente, sí, sí. ¿No?
Entonces, fue el de los jesuitas. Fue el que le robaron el carro, que les dijo, pues ya, oiga, pues es que yo soy sacerdote, ya te tocaba, man. Ya te tocaba. Echa las llaves, bájate. Y ya sí, te tocaba. Ya le tocaba. Y bueno, esta reacción del presidente debe procesar las cosas, porque no toda la crítica que le pueden hacer a él es concertada por gente perversa que quiere afectar la Cuarta Transformación. No, pues es una expresión en algo que ven que no está funcionando, que es la estrategia de seguridad, ¿no? Que es lo que le están cuestionando al presidente. Pero no la cuestionan ellos, la cuestionan la gente también. Bueno, sí, la cuestionan. De ahí sale, de ahí surge la exigencia. ¿Quién iba a creer? Yo no lo creía. Oye, si van y le exigen. ¿Quién iba a encabezar esto? Dije, bueno, van a ser los partidos de oposición. Es la iglesia. Sí. A ver, cuando si salen los partidos de oposición a cuestionar el tema, el presidente pues tiene los instrumentos para descalificarlos, ¿no? Saca a García Luna, saca a Salinas, saca a todos los del pasado. Pues aquí se tendría que ir con los apóstoles, ¿eh? Y acusarlos. No, y Judas sería de los primeros. Aquí son 2000 años, sí. El neoliberalismo fueron 30 y tantos años, y es el discurso de diario. Imagínate aquí que le echas a la iglesia más de 2000 años y empieces con los 600, 700, no, creo que son 800 y tantos papas que van hasta el momento. Mira que hubo unos muy belicosos, muy belicosos. El papá de los Borgia. Así que, aguas con Clemente, creo que era Clemente VI, creo. Pues si se querían, que querían que se cruzaran de brazos los sacerdotes, creo que no. Ya empezaron a decir, no nos vamos a cruzar de brazos, la gente nos está exigiendo que clamemos justicia y clamemos ya, paren esta violencia. Eso los entendió de los discursos de estos señores. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo también hoy? El secretario de Gobernación, en plena crisis, tiene COVID. El de salud también, perdón. Gatell, un saludo al señor Gatell, donde quiera, en la cama que esté. Espero que no sea la segunda. No está encamado. No, pero no. Tiene COVID. Yo no sé lo que es eso. Le deseamos pronta recuperación. Muy pronto. Lo vamos a criticar ya que esté sano. Sí, porque ves que me iba a decir después. ya que esté negativo, pero siempre está negativo. Entonces, ¿cómo? Entonces, déjalo así mejor. Pero ya le aplicaron. Alguien me dijo en la mañana, está positivo. No es positivo. No, nunca está positivo. No, positivo no es positivo. No, pero ya me dijeron que sí, que era de COVID. Ah, perdón. Entonces, nos esperamos a que termine, a que salga bien. Ojalá que sí. Sin secuelas, por favor. Se le va a aprender ya la nombre de decir cosas. Ya las trae. Ya le aplicaron la abuela, ¿no? Chance la abuela. Que la patria. Yo creo que lo pertinente para que convenzan a la gente, claro, es que vengan unos médicos cubanos para que lo atiendan y le pongan la vacuna a Abdalá. Así es. Para que ¿Y dónde están los médicos cubanos? ¿Dónde está el avión? Digo, ¿dónde está el piloto? ¿Qué pasó con los médicos cubanos? No, bueno, pues, hombre. El cuestionamiento pesó. Ya ves, eso de a propósito es un problema. El 9 de mayo el presidente firmó un convenio en Cuba para esos fines, para la vacuna Abdalá y para los médicos cubanos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver en qué queda el desmantelamiento de la Estatua de la Libertad. Exacto. Igual. Que nos van a, los vamos a hacer enojar y nos van a venir a desmantelar el ángel. No, pero el ángel, fíjate, es un problema, porque como es en cachitos, se van a tardar más. No, la estatua no, sí se viene toda abajo. No van a asustar tantos marines que vas a ir volando. No, ya son varias cosas, ¿eh? No, porque además va a agarrar un pleito con los franceses. Además. Sí. Porque la Estatua de la Libertad la donaron los franceses, la regalaron los franceses. Sí, pero no lo está diciendo Biden. Lo primero que seguro les va a decir, momento, ¿quién lo dijo? Ah, vaya, reclámenle al que dijo. Sí. Él no lo dijo, Biden no lo dijo. No, le va a decir el presidente, si no me concedes la libertad de Assange, te desmantelo la estatua. ¿Y si lo mandan a México a ese señor y le encuera aquí las cosas como están? No, pues es lo que quisiera él, pues él necesita distractores y tener... No, pero fíjate, le dice, oiga, y las sargaceras,
oiga, los camiones del para repartir la gasolina, oiga, y no, pues olvídate, vamos a empezar con problemas. Fíjate que el día de hoy circuló una información y apenas va a empezar a crecer, que el embajador Ken Salazar tiene muy preocupados y molestos a muchos funcionarios del gabinete de Biden y a muchos legisladores. Lo acusan de estar coludido con el presidente y lo acusan de no estar fortaleciendo los intereses de Estados Unidos en México, que le ha dado más por la relación con el presidente. Y bueno, yo siento que él le encargaron una cercanía con el presidente y la está teniendo, y yo creo que esa es la razón. Es su chamba. Sí, pero dicen los otros, o dicen otros funcionarios, sí, pero ¿dónde están los resultados? Ya se le acercó mucho y no hay resultados. Si tienen miles de millones de pesos ya en demandas del sector energético. Si están acusando de violaciones al Tratado de Libre Comercio y no cumplimiento de los acuerdos. Hay una serie de denuncias y de demandas ya presentadas. Entonces, dice, ¿dónde? Sí, dice, si quería el presidente meter la reforma eléctrica, y que lo tenía que convencer de que no. No lo convenció. Ellos le hicieron la lucha todo el tiempo. Sí. Nunca desistió el presidente de la reforma eléctrica. Entonces, lo que sale hoy en los medios dice que el embajador, que va más a Palacio que a la embajada, a lo mejor no tarda en irse porque cometió un grave error. Dos graves errores. Tomó partido. Dijo que en el 2006 le habían robado la elección a López Obrador. ¿A López Obrador? O sea, le está pegando al INE. Y le está pegando al sistema democrático del país. Ya los norteamericanos dijeron, no estamos de acuerdo con esa declaración. El gobierno norteamericano, desde cuando se dio la elección del 2006, reconocimos que fue legal y que fue correcto y que no hubo fraude. Dice, ¿por qué el embajador ahora viene y dice lo contrario? Viene y dice lo contrario. Cambia el discurso de los norteamericanos. Pero además, el presidente planteó públicamente en la mañanera hace tiempo que le iba a pedir al presidente Biden que algunas organizaciones privadas, como México contra la Corrupción y otras, no recibieran ya subsidio de Estados Unidos para sus actividades. Hay algunas que reciben porque hay organizaciones en Estados Unidos que patrocinan... Sí, de la filantropía y... No, patrocinan estudios sobre la corrupción, sobre la seguridad, ¿sí?, sobre la libertad, sobre el ejercicio de la prensa, y ellos subsidian y patrocinan organizaciones que se dedican a eso, a hacer estudios. Entonces el presidente dijo, voy a pedirle al presidente que le cancele el apoyo que le dan a Vamos México, creo que se llama, ¿no? El que es la directora es o Mexicanos contra la Corrupción. Sí. Que la presidenta es María Amparo Casar, que es una intelectual, fue subsecretaria de Gobernación, es una académica muy respetada, y dice ella, en el marco de estas declaraciones del senador, que cuando el presidente hizo ese pronunciamiento, el embajador la mandó llamar a la embajada, y me preguntó, dice, sale publicado hoy en el Reforma, me preguntó el embajador, que si yo lo hacía por motivos políticos. Órale. Los estudios y las investigaciones. Y ella le dijo, a ver, lo de la Casa Blanca de Peña, nosotros lo sacamos. No era por motivos políticos. Y ahora lo que ha salido también en Mexicanos contra la Corrupción, no es por motivos políticos. Entonces le dijo, porque voy a hacer una propuesta atendiendo lo que el presidente señala, que les quiten el subsidio. Pues no tiene por qué quitárnoslo porque nosotros entregamos nuestros reportes, estamos auditados, ¿verdad? Pero meterse hasta en eso, de quitarle piedritas en el zapato al presidente, ¿no? Pero todo esto comienza, si eso le agregas que Monreal ya anda fuera,
No, y con todo, ¿eh? Ya anda con fuera. Con todo. Con todo. Ah, bueno, pues en este contexto, nombran subsecretario de Gobernación, sí, a un paisano, a César Yáñez. ¿Qué? Fíjate lo que son, lo que es la política de circunstancial. Él estaba modestamente ahí en un cargo, relegado, no obstante que fue un constructor importante del triunfo de López Obrador, le manejó la prensa casi 20 años, uno de los funcionarios más leales al presidente. Con un grave error. Sí, tuvo un grave error lo de que hubiera salido, no que se haya casado, sino el grave error es que haya salido en la revista Hola. Exacto. Las fotos donde estaba el presidente y su señora en la boda. Y eso con un gastalale. Eso fue lo que al presidente no le pareció. Sí. Pero fíjate lo que son las cosas. Digo, su discreción y el no irse y el no reclamar, pues le han reconocido su mérito. Y estaba él ahí en Palacio, ahí tenía oficinas. Lo mandan ahora de subsecretario de Gobernación y tiene esa subsecretaría la relación con las iglesias. Entonces le tocará ser intermediario en este punto, ¿sí? Pero además, el subsecretario Encinas, que jerárquicamente es el subsecretario que suple al secretario. Como ahorita. Porque el secretario tiene COVID. Entonces sería Encinas, pero también Encinas tiene COVID. Oh. Entonces le toca a César. Le cayó todo. O sea, todo. Estar ahí en un escritorio, en una ciudad modesta, pues salta a ser el secretario en funciones y en un conflicto grave como el de la iglesia. Y al gran escenario. Sí. Entonces todo eso te lleva a pensar que aquí se van a mover las piezas y no dudes que pueda ser candidato a senador. Oh, pues ya empezamos. Entonces, ¿qué le vas a dejar? Bueno, por Colima, ¿en cuál de los dos distritos? Porque no, el Senado no tiene distritos. Los candidatos al Senado son estatales, es todo el estado. Peor cosa. Entonces, ¿los de aquí qué? Son por fórmulas, son dos. Sí, por eso. Debe ser hombre o mujer. Debe ser, lo normal es que sea un hombre o mujer. Aunque no, aunque acuérdate que cuando fue Meli y Itzel, las dos eran mujeres. Ajustes. Entonces, bueno, ahora, por lo pronto tiene boleto. Candidato. Iba Gaby y yo, Gaby Neves y yo. Sí. ¿Tiene boleto? ¿Tiene no, boleto, yo creo que tiene varios boletos ahí que le de. Tiene un blog de boletos. Pues entonces lo vas a ver como un... Yo creo que Joel Padilla se quiere reelegir. Ah, porque perdón. Se pueden reelegir los senadores. Sí, sí, sí. Por una sola vez en esta. ¿Y si lo van a dejar? Bueno, ahí ya se le lo va a estar ya un poco lo de César, que va a decir, ah, caray. Como que hay una valla ahí para brincar. Virgilio también quiere la senaduría por el verde, la tiene Gaby, dice ahora que nos la den nuestros aliados de Morena, entonces ya es otro más. Y como mujeres, pues está la presidenta municipal de Manzanillo, sí. Y está también Viridiana. Quizá. Y Viri tiene posibilidades. ¿Cómo incluir la llegada de César aquí en el estado? Porque son de grupos distintos, de alguna manera, al interior de Morena. Claro, porque César va a jugar con Adán Augusto. El grupo de Rusia. Y el gobierno, o la gente que está del gobierno, está jugando con Sheuman. Está claro que ya hay una división marcada. Ya va a empezar ahí. Sí, y luego me dicen que la senadora Griselda, se llama Griselda, ¿va? Sí. La presidenta municipal. No, la senadora. Ah, la actual, la actual. Griselda Valencia. Valencia. Sí. Ella dice que juega con Monreal. ¿Junto con Juan? ¿Puede también ser con Monreal? Puede ser. Porque no sabemos en un momento dado con quién vaya a jugar el PT, porque un diputado de los importantes del PT es Fernández Noroña. Y ya le dijo al presidente públicamente, no se meta presidente. Que por cierto, lo regañaron hoy. ¿Al presidente o no? No, a Noroña. Hoy le dieron por ahí un. Ya se lo regaña. Un zape, que lo dejó calladito. En el Congreso ya lo regañan. Y él también regaña a medio mundo diario. Ya está acostumbrado entonces. Sí. Bueno, pues ahora, súmale al asunto. Quiere ser o bien candidato al gobierno de la ciudad o candidato presidencial por el PT. Noroña. O sea, hay un pleito a muerte con Lili Téllez. Sí, el changoleón le dice. Uy, no, buenísimo eso. Entonces sí va a generar
ya empieza a ver lo de César, la marejada de, en el entendido, el papá de César fue gobernador de Colima una semana, el licenciado Yáñez Centeno. Bueno, en una chance, le dan chance una semana. No. Sí. primero, si se hace, sería senador. Ya ser senador. Por lo pronto, insisto, tiene boleto. Porque mira, si se le hace a Augusto, no le digas eso a Claudia. Entonces, ni a... para ayudarle en la campaña, lo puede meter a una pluri, al Senado. Así es. ¿Sí? ¿Y Ebrard? O lo meten aquí al Senado de Colima, pues dicen, tenemos ganado todo, dicen ellos. Mételo ahí, que venga ahí cada fin de semana, haga campaña. Y si no es Augusto, pues entonces no va a andar en la campaña de Augusto, porque no es el candidato. O sea, si fuera Ebrard. Y entonces sí le dan la candidatura. ¿Ebrard? No se la va a dar Ebrard. Ebrard, si lo ponen de presidente, va a dejar que López meta todo. No le va a disputar nada. No, pues sí, yo ya tengo... Dame la candidatura y mete a todos los senadores y mete todos los diputados si quieres. Haz lo que quieras, no hay problema. Yo ya tengo mi boleto y listo. ¿Y si es Claudia? Pues si es Claudia, va a tener entonces aquí la objeción de Gira y Claudia Sheinbaum. Porque la otra Claudia... Ah, no, sí. Claudia Sheinbaum, la jefa. ¿Es jefa? ¿Eh? ¿Es jefa de gobierno? Claudia Sheinbaum, sí. Allá. Jefa de la ciudad. No cambió la autoridad. No. En el nombre, pues. Pues antes era regente, acuérdate. Sí. Después, pero ahorita es jefa de gobierno. Jefa de gobierno. Jefa del gobierno de la ciudad. De la Ciudad de México. No, no hay gobernadoras allá. Entonces, si es Claudia Sheinbaum, de la gobernadora aquí de Colima, Indira, gana la sucesión y tendrá más influencia. Para acomodarlos. Si no gana la sucesión, que si no es Sheinbaum, pues entonces sí puede entrar de senadora la presidenta de Manzanillo, César Yáñez, hombre y mujer ya, con esos dos. ¿Sí? ¿Y si es revocación? Para de contar. Mira, la revocación estamos hablando. El 24 está muy cortito y el 20, después, sería el 25 la revocación. El 25. Yo no creo que vaya a haber. Yo tampoco. Bueno, mira, se ocupan el 10%, el 10% del padrón, se ocupan 55,000 firmas. Sí. Está en China. ¿Y no cree que 55,000 colimenses no estén encorajinados con más de 500 muertos, con más de 500 desaparecidos? Y pues yo no opino por todos los demás, yo mido, bueno, no sé, ¿verdad? Yo no sé, digo, de aquí al 25 muchas cosas pueden pasar, puede correr mucha. No, sí. Mira, pero al principio bueno, ya está lloviendo, les aviso. De entrada ya tenemos ahí un aspirante con fuerza. Con boleto, con al boleto. Senado. Bueno. Con un buen boleto. Si él la tramita, se la dan. Luz propia, con mucha fuerza, con el que decide. Oye, ¿y la hermana? ¿Se le irá a traer otra vez a jugar en la que sigue? No creo que Indira la deje. Bueno, mira, para diputada. Indira no, la gobernadora no es, como que no es vengativa. Ya ves Locho tanto que la insultó y los ya ha anda. Los ha tratado bien, son aliados. Yo creo que eso está bien, eso habla de civilidad política. Eso está bien. Yo no creo que tenga pleitos con Claudia, yo creo que son etapas superadas. Fue campaña. Pero sí, Morena, dame dos hombres o dos varones que aspiren al Senado por Morena. Tienen más mujeres que hombres. Sí, definitivamente. Dame dos hombres. Pues aquí va a estar complicado porque... Pues ahí está César ya, ¿no? Bueno, en el caso de... Pero venido de allá. Porque los otros son aliados. Virgilio es aliado. Y Joel es aliado. Así es. ¿Quién tienen aquí? A Sisumbo. A... A Julio. A Julio. A Julio León. Tienen a este... Bojado. Ay, Dios. Elías Lozano. Pero... Y ya... Y serían los más fuertecitos porque... Pues ni modo que... No, pero dentro de... Ni modo que Reina o alguno... No, Reina quiere ser presidente municipal. ¿De dónde? De Tecomán. Esa es su tirada, entonces. Bueno, está bien. Se la va a competir ahí dentro de Morena Arturo. A Arturo, a Viri, a...
No, Viri no. Viri va a lo federal. No, no, por Dios. Viri va a lo federal. Bueno, sí, pero si no se le hace lo federal... ¿Y por qué no? Local. Bueno, yo nomás digo, pero no, estamos pues, hablando de que lo federal puede ser César. A ver. Tú mójate con Boni. Que ya César tiene la ventaja de que puede ir una pluri. César tiene esa ventaja también. Pero también tenemos al presidente municipal de Manzanillo, que para, no sé si para bueno o mala fortuna de Morena, está haciendo las cosas que no están haciendo ni el propio gobierno del estado, y eso les está metiendo ruido. Ellos no la quisieran que se estuviera moviendo así. Pero mira, a lo mejor se ponen de acuerdo. Y dejan a Rosy a la presidencia municipal, y la presidenta municipal actual va a la candidatura del Senado. Está de acuerdo y le dan el Senado y se ponen de acuerdo. El problema es que es difícil que se pongan de acuerdo. ¿Ese es el problema? Entre mujeres te ves. No, porque sean mujeres. No, porque la lucha, porque lo que van a, la que van a competir no es esta que viene. No. Es la del 27 por la gubernatura. Sí, ahí se siembra las semillas. Claro, y la senadora, si es senadora, la presidenta de Manzanillo, hace campaña en todo el estado. Se le facilita para la otra. Rosy lo haría únicamente en Manzanillo. Y ahí en Manzanillo la propia presidenta, siendo senadora, le divide. Sí. ¿Verdad? Pues se va a poner. Pero hay bueno. Otras candidatas, ¿no? Ella también tiene a Marta Cepeda, tiene al tesorero. Sí. No, pero Marta está muy tranquila. ¿Cómo? Marta Cepeda está tranquilita. Cuando las aguas del océano están tranquilas. Sí. Viene Boni y no las bate. A ver, cuando está fuerte el oleaje, ¿qué sigue? Sacan las lanchas de los pescadores en frío. Sigue la calma. Después de la tempestad viene la calma. ¿Y cuando hay calma, qué viene? Pues viene la tormenta, amigo. Ahorita hay calma, ¿qué sigue? No, ¿cuál calma? Ahorita está bien agitado. Bueno, ahorita por el ciclón. Está bien agitado el mar, ni vayan. El huracán. Huracán. Bueno, ahorita mientras seguimos con los comentarios, déjame darle lectura aquí a toda la participación, que son bastante los que tenemos conectados aquí con nosotros. Por lo pronto le doy la bienvenida a José Francisco Andrade, Joel Muñiz Toscano, Marta Rodríguez, César Castle, José Carlos López, José Anguiano, Itza, Rosalba Morales Blake, José Anguiano nos deja saludos, Carmen Virgen está viendo esta transmisión, igual que Elena Rodríguez Campos, Ciclali Donaji, José M. Jiménez López, Susana García, Mike Mejines, Lidia Barajas, Sandra Guadalupe Zamora. Saludos. Miguel Ángel Velázquez Cervantes. Saludos. Alicia Gaitán Gudiño. Saludos, Alicia. Miguel Flores, Jiménez Cody. Lorena Villa. Vicky saludos. Vázquez, Zuli BL. Hola, buenas noches. Saludos. Afectuoso, licenciado Fernando Moreno Peña. Saludos. Felipe Venegas, Virginia Flores Velázquez, Elba Gaitán. También está Mireya Mimi Álvarez, Lola Márquez. Luz Gutiérrez, saludos, licenciado Fernando. Saludos. IBL, buenas noches, saludos afectuosos. También tenemos aquí a Vicky Vázquez, saludos, licenciado Fernando Moreno Peña, como siempre, un gran analista, Maile Anguiano, Gustavo García Uribe, Riu Benz, PM, está viendo también la transmisión, Pau Bepa, Rogelio Zamora, muchas gracias, Dora saludos. Sánchez. Saludos, Meneses, saludos. Saludos, Gloria. Espinosa, saludos, licenciado Fernando. Saludos, Leti saludos. Cárdenas, Lourdes Ocampo. Saludos, Leti. Dora Sánchez, buenas noches, saludos, licenciado saludos, Fernando. Saludos, Dora. Elena Maldonado, el pollo de Carlitos. Muy bien. Julio Hernández, José López, Cani Barragán. Saludos. MM Moctezuma, también está viendo esa transmisión. Saludos. Igual que Leti Cárdenas, saludos, licenciado Fernando. María saludos. Luisa, así nada más, sin apellidos, nada más, María Luisa. MM Moctezuma, saludos desde saludos. San Joaquín, San Joaquín, muchas gracias. ¿Cómo no? Lupita Rivas, tu vecino. También Ellen Rodríguez Campos, saludos afectuosos saludos. Para los integrantes de tan. Híjole, los pitufos me hicieron una travesura aquí. Pero acá tenemos la reserva. Acela Ochoa, buenas tardes, saludos a todos, ánimo, saludos, May Villanueva, María López Lorenzana, tarde fresca en Colima, saludos a los moderadores, el licenciado Fernando Moreno Peña, Armando Carrillo, Maile Anguiano, Abel Ramos, Jesús Murguía, Gusil Martel Aparicio, César Guerra, Gustavo García Nava, Olga Begoña, Solís Tapete, buenas noches, interesantes temas, saludos para el licenciado Fernando Moreno Peña y ustedes, señores, también. Mis respetos y bendiciones, Marta Estrada Sánchez, Pedro Estrada, dice, ahora sí, la encrucijada es para los chairos. ¿Con quién serán? ¿Con Dios o con el diablo? Ándele, ¿qué? Pues sí, te imaginas en ese pleitazo buenísimo. Sí, gracias. No, mira, los chairos se van a donde les digan. Pues sí, ¿con quién les van a decir? Ellos no son. A ver, pero ¿con quién les van a decir? No, pero yo creo que se refiere al tema de la iglesia. Sí, por eso. ¿Los obispos o con quién se van? Acuérdate que va a haber Morena. Hay dos versiones.
la de la mañanera con mira, el ellos, ellos si el presidente se pelea con los obispos, ellos también. Pues ellos son este, son equipo, amigo. ¿Será? Aunque les digan que los van a excomulgar. No, deja de eso. No, pero el presidente les presta una de las, ah, sí, él los de las, perdonado de las estar, pampitas, ¿no?, que trae. Mira, el presidente le quita lo corrupto a los del PRI, a los del PAN, los pasa a Morena y los lava, los limpia. Sí, sí, sí. O sea, cualquiera de Chairo le da indulgencias, sí, también. Sí, no es un problema. Sí. Eso no, no te preocupes por eso. Y además que se preocupen ellos, tú no te preocupes. Tú síguele. Arturo Velasco, nos deja saludos, estimado Fernando. Saludos, ingeniero María Olivia Salazar. Saludos cordiales, bonita noche. Saludos, Olivia. Marcelino de Salinas. Y dice Charro, sobre todo los de Chairos. Van con Dios porque siempre van en contra del presidente. Rosa María Moreno González, José Ochoa, buenas tardes a los tres. ¿Podrán hacer análisis de lo que está pasando con el presidente del PRI, Alito? Ahorita lo vamos a ver. Sí, sí. Rogelio López, Arturo Cruz, licenciado Fernando, ¿qué opina del desalojo de campos acá en Manzanillo? Pues mira, es una lucha que se debería resolver ese tema. Es un tema jurídico. Porque ya ha habido algunos liderazgos ahí que han fallecido, ¿no? Sí. Armin, sí. Armin Núñez entre ellos. ¿No? No, pero no por eso. No. Armin, un muchacho no, David, ¿no? Uno que sí estuvo en esa lucha, ahorita me acuerdo su nombre, ¿sí? Ah, el dirigente de la Comisión Federal de los Trabajadores. No, en la no. ¿Tampoco? Un dirigente líder social no. que incluso estuvo encarcelado y cuando sale de la cárcel lo asesinan. Lo que pasa es que es un ejido que ha tenido una historia de lucha. Sí. Desde las tierras, cuando la termoeléctrica, y luego con el término de la con el tema de la contaminación y del fraccionamiento que se obligó a hacer ahí, lo del ferrocarril y temas no resueltos desde el punto de vista, sí, agrario, que debería de haber tenido una compensación en cuanto a obras. Sí. No está bien. Sí. ¿No? No está bien. Ahora, estos terrenos son federales, ¿no? ¿Cuáles? Los de campos. No, es ejida, es un ejido. Pero un ejido hecho pedazos, ¿parte ya? ¿Parte de lo que habían adquirido por los de la termoeléctrica? Ah, bueno, los terrenos son de la termoeléctrica, son de, sí, Comisión Federal. ¿Dónde está instalada la termoeléctrica? Y tienen otros terrenos que los compró Ferrocarriles. Pero ya Ferrocarriles ya es privado. Ya no. ¿Dónde está el puerto incluso, sí, del gas, la regasificadora, todo eso, ya es privado? De campos. Eso es privado. Que tú deberías de suponer que dada la infraestructura tan valiosa y tan costosa, así es, sí, que se ha hecho ahí en campos y que eran tierras ejidales, pues que los ejidatarios deberían estar ricos. ¿Deberían? Tú lo dijiste, sí, deberían. Bueno, no, debe de haber algunos que sí, pero, ¿no? Yo creo que sí. Pero no corresponde con el tamaño y el valor de la infraestructura que tiene, sí, con, sí, sí, las condiciones que tiene. Yo me acuerdo, sí, cuando era gobernador, no tenían ni ambulancia, yo les di una ambulancia. No, ahorita vas y calles están todavía... No, está mal. La primera ambulancia que di para Manzanillo fue para ahí, para campos. Sí. Y les metí una parte importante de drenaje también. Pero Campos es uno de los lugares de Manzanillo que le falta justicia. Está muy contrastante ahí. Es muy contrastante, pues, sí, a tanta riqueza que hay ahí. Exagerada la riqueza federal... Contra ferrocarril, lo paupérrimo, la regasificadora. Sí, sí, sí. Imagínate, esas tierras deben de valer oro. Así es. Pues lo único que vale es el faro ferrocarril, que autopista, no, gasificadora, gasoducto, puerto. Termoeléctrica. Y todo ahí, ¿no? Pues eso debe valer oro. Todo, sí, en un cachito de lejito. Claro, sí, claro. Sí, 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 sí. O sea, ese ejido dio terrenos para eso. O los vendió, no importa, pero. Pero digo, no corresponde, sí, al como, nivel de vida que vive tiene la gente, sí, a lo que vale toda esa infraestructura, pero no únicamente a lo que vale, a lo que genera la federación. No sean ni propietarios de sus... A lo que le genera a la federación, ¿eh? No, si son, son propietarios, bueno, lo que es el casco viejo de Campos, sí, el fondo legal, y el fondo legal, una colonia que ignoro si quedó ya regular o no regular, exactamente enfrente de la entrada de la termoeléctrica. En medio enfrente está la colonia... de años, sí, que algún día iban a legalizar, a regularizar. Ignoro si ya fue regularizada, pero a lo mejor, sí, aquí nos dicen ahora. A lo mejor ahorita nos dicen, bueno, por lo pronto le damos la bienvenida. También, pasa por también. Ahí. No, pero fíjate que no,
Campos está cortado con el túnel del el paso para los, sí, los metaneros. Sí, sí, sí. Hay unas escolleras, sí, 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 de este lado. Había un camino. Había, que, sí, había. Camino. Pero ahorita quedó cortado. Tengo con el canal. Por ese tramo, no sé cómo quedaría. Un canal. Pues ojalá, sí, se arregle ese asunto pronto, ¿no? Bien, ojalá. Damos la bienvenida también al doctor Carlos Garibay, por cierto, una felicitación, se jubiló recientemente ya en la saludos, universidad. Saludos, Carlos, sí, felicidades. Luis Fernando Hernández Cervantes, esa bien esa transmisión. Saludos, Luis Fernando de Tonila. Francisco Macías, buenas noches, licenciado Fernando, te queremos como senador, a ver si enderezas el barco. Pues después de las 10 pueda que cene. Gracias, sí, gracias. Omar, yo se lo garantizo que sí, bueno, hoy seré senador. Hoy seré, solo por hoy. Omar Octavio Hernández Ramírez, saludos desde Manzanillo. El micrófono de Negrete está funcionando mal, casi no se escucha. Puede tener que gritar, a ver. O súbele, por eso dicen que yo soy el malo, ¿no? No. Paula Delia González Nolasco, definitivamente ex gobernador no conoce a la presidenta de Manzanillo. ¿Quién? Paula Delia González Nolasco, definitivamente ex gobernador no conoce a la presidenta de Manzanillo. Sí, como no, es una figura pública. Sí. Reelecta con la presidenta. No he tenido la oportunidad de platicar con ella ninguna vez, pero yo la veo en los periódicos, la veo en sus declaraciones. Tiene mucha presencia. La veo en los medios. Griselda Martínez sí está muy, muy presente. Tiene un gran presupuesto el municipio de Manzanillo, tiene un predial muy alto, tiene una recaudación de agua muy alto, sí, y tiene ingresos aparte por el puerto. Así es, sí. Fuera de, o sea, no presupuestados por el ayuntamiento, sino que le da. Aunque fíjate que se queja ella de que el predial todavía no se mete completamente para todo ese montonal de lotes en breña, que mentira, no son en breña, ya son patios de contenedores. Sí, pero mira, pero todas las empresas del puerto le deben de pagar predial. Ojalá. Sí, no, no. Porque, como nos lo explicó ella en una entrevista. No, pues, ¿por qué las empresas no van a pagar predial? Está peleando eso. Tienen que pagar el impuesto sobre la nómina, tienen que pagar, ¿no? ¿Cómo no? Todos los hoteles pagan predial. Habrá que recordar eso, a ver si. Si en una próxima entrevista lo porque antes los hoteles y las casas en las playas pagaban zona federal. Sí. Y en mi gobierno, a veces se ve chocante eso, sí, arreglamos y le cedieron a los municipios la zona federal. Pero parece que el problema que hay con lo de los patios de contenedores es de que es como el problema que se está dando acá en la zona norte, ¿no? De que los empresarios, los que compraron esos terrenos, ajá, le compraron directamente al ejido, ¿sí? Y por la cuestión de que no se puede escriturar menos de 5 hectáreas, no están legalmente escrituradas, no se ha modificado la ley de asentamientos humanos. No, pero yo creo que son los menos casos. Por ejemplo, todo Tapeixcles tiene ya títulos de propiedad. Está, pero sí por Jalipa, que ha crecido mucho. Ah, bueno. Sí, toda la zona hasta lugares. Es hasta Punta de Agua. Se refiere a eso. Sí, pero todo lo que está en la playa. Es más, el agua muy cara para los barcos. El agua también. La vende Capdam. Sí. Y se la roba Armería. Se la roba. Bueno, no se la roba. La toma prestada. Está pactada. La toma prestada. Está pactada con Armería. No, sí, no. Perdón. Es. ¿Pero por qué me preguntaba que si no la conocía, eh? Pues, no sé, por la manera que es, los comentarios que hizo hace un rato, de que es una candidata natural, no sé, parece. Bueno, es que se ve que anda peleando la senaduría y se ha dicho. La maestra, yo la conozco, la maestra Paula Delia, es de una de las salas de Morena, entonces tal vez ella tiene otra visión, o tal vez nos quiere decir otra cosa, pero nada más lo deja así, ¿no? Bueno, yo no soy de Morena, ¿no? Es Moreno, nada más. Yo analizo que ella, ¿no?, es una aspirante al Senado. Igual que si ahora. Si no les encargo aquí Archivo Digital. Te acabas de hacer una entrevista tú, ¿no? ¿A quién? ¿A la presidenta de Tecomán? Sí, la acabo de hacer la semana pasada. ¿Y qué te dijo? ¿Va por la candidatura? Pues dijo que ella está ahorita haciendo su chamba. De muertito. Su chamba. Su chamba para ser candidata. Está haciendo su chamba. Por eso. Y entonces, más adelante ya la veremos. Sí. Leticia Gutiérrez García dice, es un gusto escucharles, muy interesante los temas y análisis político con nuestro distinguido gobernador y licenciado Fernando Moreno y los conductores Jesús Murguía y Juan Ramón Negrete. Saludos, Choforita Centeno. Salud, excelente Choforita, programa, saludos con afecto, licenciado Fernando Moreno Peña. Marta Lucía, saludos, licenciado Fernando, saludos, y equipo. Rosa María Moreno González, buenas noches, saludos a los tres por su excelente programa, cuídense.
Ana María Cervantes. Saludos, licenciado, un gusto escucharlo, disfruto mucho sus análisis. Saludos, Ana María. Magali Regalado Rangel, le deja saludos, licenciado Fernando Moreno, Francisco Javier Jiménez, saludos al licenciado Fernando Moreno y a los conductores de este magnífico programa, muy interesante, como siempre. Héctor Gerardo Virgen, saludos a don Jesús Murguía, Juan Ramón y licenciado Fernando, excelente programa. Mónica Orozco, excelente noche lluviosa y con excelente programa a propósito. Ya se fue la lluvia. Sí, ya dejó de llover, sí. Saludos, sí, sí. Jesús y Juan Ramón, le envío un fraternal saludo al mejor analista político, licenciado Fernando Moreno Peña. Gracias, gracias. Le envío un fraternal saludo, siga cuidándose, le deja aplausos. Mari Sanben, salud, licenciado Fernando Moreno, gracias. Peña. Y le deja saludos desde la colonia Manuel M. Diegues. Ah, muy bien. Connie Lozoya, saludos cordiales y muchas felicidades por su reciente cumpleaños. Enhorabuena. Gracias. Friné Arriba está viendo esa transmisión. Y Alejandro Velasco, buenas noches. Saludos al licenciado Moreno Peña y a todos en el programa. Acá tenemos a Felicia del Amor, que está viendo esta transmisión, igual que Mireya Rodríguez, Blanca Estela Acevedo Gómez. Saludos. María Judith, Lau Paredes, Blanca Estela Acevedo Gómez. Saludos al licenciado Fernando. Así Jesús es Moreno volcán. Está viendo esta transmisión. Carlos Ramírez. Dora Sánchez, Cari saludos. Sánchez, Sara Dávalos, saludos, Aurora Sara. Toscano, Eusebio Mesina Reyes, saludos, regidor. ¿Hasta Armería? Armería, sí, saludos, licenciado Fernando Moreno Peña, así como a nuestro amigo Jesús Murguía, Juan Ramón Negrete, saludos, regidor. Saludos. Jeremy Estrada, ¿qué pasará con el INE siempre? ¿Sí van a quitarlo? No, el INE va a sobrevivir. Quien va a terminar en a finales del 23 es Córdoba como presidente y escogerán otro consejero. Un año antes. Sale Ciro Murayama y él termina. ¿Ah? Y entonces la Cámara de Diputados, por mayoría calificada, escoge dos. ¿Hay una reelección? No. No, él termina en el 24. ¿Ahí no escoge terna? ¿Es de dos? No. ¿Un gallo gallina? Se analizan en la Cámara de Diputados. Vaya. Bueno. Los magistrados del Tribunal Electoral los decide el Senado. Y los consejeros del INE los determina los diputados federales. Roberto Gómez Cruz está viendo esa transmisión. Saludos, Roberto. Celia Pérez Castañeda, Selene Velarde, Héctor Enrique López. Muchas saludos, gracias. Saludos. Patricia de la Madrid, Lupita Ábalos, Angélica Michel. Saludos. Leti Cárdenas, muy interesante su plática, licenciado Moreno Peña. Dolores Reguera está viendo esa transmisión. ¿Que nos dan tema? ¿Por qué no nos dan tema? Pues parece que no traen ganas hoy de. No traen ganas de tema. Joel Carrillo Beltrán está viendo esa transmisión. Celina Ventura Peña, muchas gracias. Virginia Flores Velázquez, licenciado, no nos alcanzan los brazos para tantos balazos y desaparecidos. Los abrazos. Rafael Ugarte está viendo esa transmisión. Dolores Reguera, saludos. Viendo su ameno programa, que con todo mi afecto, jesuitas, licenciado. Los jesuitas esperaban del presidente abrazos. Sí. Y tómala. Les mandaron balazos. Les dijeron que. Hipócritas. Apergollados. Sí. ¿Sí? Se pasó. Callaron como oligarcas. Callaron como momias. Se pasó al servicio adjetivos. De la oligarquía. Sí. Unos adjetivos que poco usuales. No. Y menos en un presidente. Pero no, así como, fue. Como que se la debían y ahí la soltó toda. Jorge Medina está viendo esa transmisión, igual que Magali Regalado Rangel, Adelina Chávez Ríos. Saludos, que le deja salud, licenciado Fernando Moreno, Rosalena Banda Castillo, Sandra Llerenas. Rosa María Andrade, Raúl Rosas, Daniel saludos. Fierro Ceballos, está viendo también ese programa, Daniel. Sonia Montes, Raimundo González Villaseñor, Violita Magui, Sergio Gabriel Silva Chávez también está viendo ese programa, igual que Fernando Mendoza, Lucero Nuño, Alma Iglesias, Norma Hernández, muchas gracias, Olga María Rodríguez Sánchez, Lilith Magala, saludos, Alma saludos. Iglesias, saludos desde Tecomán, licenciado Fernando Moreno Peña, Connie Lozoya, saludos. ¿Y qué va a pasar mañana en el Congreso? ¿Hay sesión? Mañana hay sesión. Pues mira, contra la voluntad de Juan Ramón, que le prendió todas las veladoras. ¿Ya convocaron? Ya hubo algo de llevar la Comisión de Anticorrupción y demás. ¿Cómo ves? Pues según aquí, a lo que estoy yo leyéndole, a ver, Juan Ramón, ¿te harán dormido o qué? Dice, en la reunión la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental aprobó el dictamen en el que se emitirá la convocatoria pública eso sí, para eso elegir a los integrantes de la Comisión Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado. La presidenta es esta, la... Priscila, la presidenta Priscila, de la Comisión de Salud. Ella quería sacar la convocatoria desde hace 2-3 meses que no la dejaron. ¿Y no han dicho cuándo sale la revocación de mandato? No, pero debe salir antes del 13. El 13, estamos... el 13 se vence el plazo, entonces tienen todavía una semana, puede ser la próxima semana. Como están sesionando los miércoles, les tocaría el miércoles siguiente. ¿Y qué otro tema interesante hay?
Aparte de la revocación, pues tienen... No. No, así, así, no. Importantes que tengan ahorita. Mira, ahorita andan viendo para dónde se van a ir de vacaciones. No salen ahorita. Ah, ¿cómo no? No, sale de vacaciones. ¿Quién va a salir en dos bloques los trabajadores? Sí. Ah, y los diputados no. Ah, son diputados también ellos se toman. Los diputados salen hasta agosto, ¿no? Bueno, termina el periodo ordinario el 31 de agosto. Entonces salen en septiembre. Se van todo septiembre. Ah, oficialmente. Pero, como ellos se argumentan de que se van de vacaciones la mitad o más de la mitad de los trabajadores, ajá, pues no pueden se sesionar sienten, porque pues no. Pero ellos no votan, ellos no tienen. No, pero la gente. Pero se sienten duros los trabajadores, ¿cómo está eso? Pero se sienten solos. Se solidarizan con los trabajadores y también dejan de ir ellos. Ah, ¿sí? Sí, 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 lo mismo hacen en diciembre, ¿no? No, a ver quién les lleva el cafecito, ¿no? A ver quién... No, ni las galletitas. Ni ¿quién prende el aire media hora antes de para que esté el ambiente? No, pero se hacen dos turnos, dos bloques para dos eso. Dos bloques, sí. Para que siempre haya personas. Sí, pero ellos están acostumbrados a que vos estés el 100%. No. Sí, no. O sea, son solidarios con los trabajadores. Se solidarizan con los cuando vacacionan, también es vacaciones. Sí. ¿Y cuando... mientras nosotros vamos a vacaciones, vamos a irnos a trabajar en nuestros distritos. ¿Y cuánto? ¿Cuánto? A partir del 18 de este mes. ¿Ah, sí? A partir del 18, sí. Y el siguiente periodo es en agosto. Perfecto. ¿Cuándo va a ser siempre la elección del sindicato de burócratas? No ha salido la convocatoria. Probablemente es a mediados del mes de agosto. ¿Sí? No ha salido la convocatoria. También yo creo que la siguiente semana ya deberá estarse... Ya hoy reiteró el gobierno ayer o hoy... 3%. Lo del 3%, ¿verdad? Sí, sí. Sí, asegura con ello. Yo creo que... Pago puntualazo. Yo creo que vamos a o sea tener que si les aumentan más al 7 o al 6... No ya cascabeló el asunto. Sí. Sí, ya está programado o hecha la idea de... esta línea y pues me la cambias. No, el problema, Jesús, es de que desde el presupuesto que se aprueba en el mes de diciembre siempre está programado un incremento mayor al 3%. Claro. ¿Y esta vez siempre cómo fue? ¿Pero cómo está fue? Mayor. No, lo que pasa es que en el contrato colectivo de trabajo está estipulado que el aumento salarial y el presupuesto abarca también las prestaciones. Que el aumento salarial es arriba de la inflación. Así es. O sea, ese ya es un principio. Sí. Entonces, pero es que mira, puedes la nómina principal del gobierno no son los sindicalizados. No. Entonces, sino la alta burocracia, lo que se conoce como la alta burocracia. Los de confianza. Sí, los funcionarios. Entonces tú puedes hacer incrementos escalonados. Sí. Digamos tú dices, a ver, los que ganan menos arriba de 30, hasta 15 o hasta arriba 25, de 30, o sea, ¿sí? Pues el 3. O arriba de... arriba de 50, porque ganan arriba de 50. Bueno, sí, los secretarios. ¿Sí? Pues ahí les das el 2. Entonces, y que además, si es el 2, es poquito, pero por el tamaño del salario, ajá, se hace mucho. Así es, sí. Entonces, dándoles el 2, tienes un buen margen. Y luego, a ver, digamos, hasta 30,000, el 3. Luego de 20 a 30, el 4. ¿Sí? Y menos luego, de 20. De 10 a 20, pues ya te das al 5, más 12 prestaciones, completa los 7. O sea, no tienes que dar parejo. Sí, el 7. No es el 7 al salario. No, no, o sea, y no es a todos. Sí. O sea, a todos los trabajadores. Sí, conforme el nivel. En realidad, los trabajadores sindicalizados, pues incluyendo los jubilados, debe ser unos 3,500, ¿no? Más o menos, sí. Sí, lo agrega la policía. Sí, ahora va a ser interesante que ahora los aspirantes que quieran sacrificarse por los trabajadores, hay que ver su discurso, hay que ver la propuesta. ¿Van a aceptarle el 3% a la gobernadora? En la votación que hubo al interior del sindicato, habían dicho que no lo iban a aceptar. Vi yo una propuesta, porque a ver, el sindicato ya llevó a votación la oferta del gobierno. Y dijeron no. Pero alguien estaba planteando que también votara la gente. Sí. Que fuera una consulta pública donde todos votaran, no únicamente los trabajadores. Eso lo propuso Torero. ¿Cómo se Torero. Llama? Torero. ¿Ah, sí? Sí. El de administración. No. El subsecretario de administración. Y sobre todo que sea mano alzada. Es lo que ellos quisieron. Nomás te voy a decir una cosa. Y si nomás porque Morena pero, pues, las cuestiones salariales y presupuestales no son sujeto de consulta. Así es. El sindicato lo puede hacer para pulsar cuál es el interés de los trabajadores, pero el gobierno no lo puede meter en una consulta pública formal
porque las cosas presupuestales, es como si te preguntan, a ver, vamos a hacer una consulta para ver si cobramos la tenencia o las placas, o aumentamos el impuesto tal, pues no, no va a ser impuesto, no va a ganar, además el impuesto se impone, no se consulta, entonces no es materia de una consulta pública, lo leí yo que estaban planteando el gobierno. Sí, había esa idea. Pero nada más fue así. Pero no se puede. Fue un cuate y tronó y se acabó. No sé. No pasó más. No se puede. No. Pero ojalá se entiendan. El tema es que la elección va a circular en eso. Bueno, yo siento que la convocatoria, ¿no?, tendrá que considerar muy muy en serio esta situación. Pues las fechas de la negociación. No, pero la convocatoria no te va a decir cómo vamos a actuar contra el gobierno. No, más bien los aspirantes. No. Tiene que tener su discurso. Exactamente. Por eso, pero o para un debate o una campaña, ¿qué es lo que le van a ofrecer a los trabajadores? Por eso es la convocatoria, para que fije más o menos el perfil del tipo de aspirantes que queremos que se registren en esta convocatoria. Ahora bien, es un doble mensaje. El gobierno fija, está bien que hable claro de entrada, está bien, porque dice, si les ofrezco el 8 arriba de la inflación. No, el 8 no. Es más, cuando. ¿El 8 no? No. Mira, ya ves, tú complicas las cosas. ¿Por qué el 8? Ya le ando complicando con el 8, ¿eh? No. ¿Es el 7 o el 9? 7. No te metes en el con el 8. No. No, cuando se firme, ya va a andar la inflación en 8. Sí, así es. 8, no el 8. 8. 8. En 4 más 4. Entonces ya va a estar alta la inflación. Pero dice, a ver, si les damos un alto incremento, hay posibilidad de que no les paguemos a tiempo, que no tengamos el dinero. O sea, es una forma clara de decir las cosas. Sí. Eso no implica que así deba ser. Pero el gobierno ya planteó ese argumento y es válido después de un impago como el que tuvieron. Está diciendo, aguas, ¿eh? ¿Quieren que volvamos a lo mismo? El sindicato tiene ese problema también de que viene la elección de la renovación de la dirigencia. Si no estuviera metido... Si este año no fuera para la elección... Si no estuviera metido en estos meses electorales el aumento de salario con la elección, pues pudiera buscar otra negociación de otro tipo, pero yo lo veo difícil. Que incluso los que están en contra de Martín, que hablen de aceptar el 3, pues claro. Se hacen el jarakiri con los trabajadores. Sí, sí. ¿No? El famoso, sí. ¿Verdad? Pues vamos a esperar cómo se va. Yo primero me esperaría a la convocatoria. No, ahí no va a venir, ahí no van a venir estos no. Detalles que estamos. No, no, pero no, sí no, tiene, no, no, tiene no, mucho. Ahí vienen malas bases y cómo se va a dar y las fechas y cómo van a ser campañas, si es que va a haber campañas y demás. Todo eso es lo que él cree. Está bien. No, eso viene en cualquier convocatoria. Sí. Oye, y el aumento de los maestros federales, ¿cómo quedó siempre al final? Pues anunció en mayo, pero no se concretó. No, sí, ya lo anunció el dirigente nacional la semana pasada. ¿Cuánto les van a dar? Pues están refiriendo a los trabajadores porque ninguno vio el 7. Es que dijeron que era el 7. Sí, pero como lo platicabas tú, el 7 no necesariamente... Escalonado, ¿verdad? Sí, el 2, el 3... Así va brincadito y a prestaciones esto, al salario esto. 2 sí. Y 5... Pues no hubo bronca ahí, no, ni brinco ni broncas. ¿Eso crees tú? Porque ya no vas a las escuelas. Pregúntale no, pero pues, lo ves en ellos. Tú como maestro jubilado quedaste muy satisfecho con tu aumento salarial. Pues me llega puntual. Doble plaza. No, pero el aumento que te digo. El ISSSTE me paga puntual. No nos dan aumentos salariales ahí. Aclárate, la pensión es una única. No, fijan no estoy de acuerdo contigo. Ah, ¿tí sí? No, porque la universidad es diferente. No. En el ISSSTE. En el ISSSTE. Te pagan en UMAS. Así es. Y la UMA... Lleva la inflación arriba. Cada año cambia. ¿Sí? No es lo mismo. No, checa tu recibo. Es que recibe tanto que ya ni los ves. Recibes tantos cheques que a lo mejor no te fijas. Ese es el problema. Es nominal. La cosa es que ya son veintitantos años de jubilado. ¿Veintitantos jubilados? Sí. Oye, pues se van a pagar más años que los que trabajaste. Sí. Oh, pues de eso se trata, ¿no? Pues sí. De eso se trata. ¿Cuántos años llevas jubilado? No, llevo 12, 13. 13. Ah, bueno, 13 apenas. No te digas, hijo. Yo. Ay, Dios mío, luego le platicaré. Vamos a publicar las memorias de Jesús también. Bueno, ya nos Pati vamos. Pati Velasco, un fuerte abrazo. Ay, ya nos vamos, espérate.
Espérate, pues. Estamos consiguiendo aumento salarial. Yo para que ya no hablemos de sus percepciones. Pati Velasco, fuerte abrazo. María Concepción Heredia Cruz. Saludos, Pati. Liliana Argüez, Jairo René Moreno. Saludos, licenciado Fernando. Saludos. Moreno Peña, desde Caleras, Colima. Ah, Caleras. Rosa Margarita Cárdenas, saludos y salud para todos ustedes. Saludos. Junior Mendoza Chacón está viendo este programa. Miguel Ángel Velázquez Cervantes. José Jesús Covarrubias Godínez está viendo también este saludos. Programa. Francisco Hernández. Joaquín Rosas Robles, saludos, licenciado Fernando Moreno Peña. De Tecumán. María Barajas, sí. Miguel Ángel Velázquez Cervantes dice: el mejor, mi amigo Fernando, hombre preparado y honesto. Alex Jefe está viendo este programa. Blanca Ríos también está viendo esta transmisión. Blanca. Muchas gracias. Orlando, de la Villa Blanca. Orlando Román Barbosa Rincón, sí. Nayeli Osge también está viendo este programa. Isa Llerenas. Ramón saludos. Serrano, saludos, profesor. Saludos, profesor. Vietilis Vargas también está viendo este programa. Humberto Vergara. Ramón Serrano, saludos a un gran exgobernador con tanta experiencia y conocimiento. Le envío un cordial y respetuoso saludo. Saludos, profesor. Oye, ¿no era diputado en tu administración? No. Su papá, don Ramón. No, pero también Ramón, ¿no? No, su papá. Estaba terminando de senador. Su papá, ¿no? Don Ramón, sí. En 1976. Sí, no, sí, sí, él sí. Fue diputado federal junto conmigo. Sí, los pero. Los dos fuimos diputados federales juntos. Pero, profesor, Ramón Serrano. Él fue senador y diputado. Él fue senador local. Cuando. Sí. Él creo que fue en 91. De tres años. Ah, sí, es cierto. Le tocó sí. La de tres. Y fue diputado local de Coquimatlán. Sí. Y su papá, sí, don Ramón, creo que fue en la 50ª. Don Ramón, cuando era líder de la CTM, fue mi compañero. Él fue el diputado federal por este distrito, por Colima, y yo fui por Manzanillo. Uh-huh. Y, pues un saludo a Ramón. Sí, pues saludo a Ramón. Sí. ¿Sabes a quién también? Quiero hacer extensivo mis condolencias, mi pésame. A la familia del profesor Alfonso Santos. Alfonso Santos Ramírez. Sí, sí, sí. Un ameritado maestro. Sí. Político. Más de 50 años de locutor. Sí. Sí. Fue fundador del sindicato. De la sección 39 del sindicato. De la sección del STIR. Del STIR, ah, sí, del primero, pero primero fue del. Sí, 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 sí primero sí, fundó sí, la sección 39 sí, del sindicato. Y luego la del con STIR. Con Crispín Ríos, con el profesor Arbizu, con sí, Andrés sí, Martínez, sí. Con todo ese grupo. Y después. Crispín. Sí, ahí está, mira, don Alfonso. Ahí está el. Un homenaje. Un gran sí. Maestro, un. Sí, hoy hubo un homenaje en la sección muy 39, derecho, muy, sí. Muy gente de palabra, muy formal, muy respetuoso. Así sí. Es. Y un gran líder dos sindical. Dos veces diputado local en la 42 y la 45. Y una vez diputado federal. Una vez diputado federal. A él todavía le tocó cuando eran nada más 7 legisladores. De hecho, en la 45 es la última ocasión que hay. La primera le tocó con don Arturo Noriega, ¿no? Así es. Sí. Ahí en Palacio de Gobierno estaba el Congreso. Sí. Sí. Y le toca la primera ocasión, si no estoy mal, le toca que sea también diputada por primera vez una mujer, que es Esperanza Ábalos Leiva. No ella fue, no. Ella fue, ella fue con don Pablo Silva García. Sí. Ah, pues, entonces, acá con Arturo Noriega fue en 1967. Hoy nomás. ¿Qué hace están? 33, 55 años, pero fue. Sí, fue en el 67. ¿67? Y luego también el profesor Santos vuelve a ser en el 76. Conmigo, pues, 76. Cuando yo era diputado federal. Sí. Pues un abrazo. Es diputado federal. Noriega. Y es diputado federal del 85 al 88. Claro, claro, claro. Un abrazo a toda la familia. Recordamos también, una gran persona. También en las líderes políticas pues fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Sí, claro, fue presidente. Presidente de la Comisión de Justicia Procesos Internos. Sí. Y un destacado maestro. Destacado, ¿verdad? Sí. Un hombre muy trabajador. Un saludo a su familia, un abrazo. Y en los medios de comunicación, toda una institución detrás de los micrófonos. Con una voz muy clara, muy fuerte. La gente lo ubicaba más por su voz, al igual que a Jorge Vázquez, los ubicaba más por su voz que por su. Amanecer Ranchero, RL. 6 de la mañana. Sí, pues un abrazo. Pero a ver si te acuerdas tú, ¿quién era el locutor? Yo. El locutor de Amanecer Ranchero primero. Sí, lo tengo. No, bueno, es, no lo tienes, pues. Maestro. Ah, sí, maestro. No, era el maestro. Le agarramos todo, bien todo. Sí, Arturo Isaías Galván. Arturo Isaías Galván. Exactamente. El maestro Arturo Isaías Galván. Sí. Fíjate, fue mi compañero en primero de leyes. Y él ya tenía
60 años. Y yo tenía 20 años, yo creo. Y fue mi compañero en primero de leyes. Sacó la carrera de abogado. El maestro, sí. Y en todos los ranchos lo conocían. Y luego nos ayudaba en las campañas, porque como lo conocían en todos los ranchos, él se iba en la avanzada. Ya. Y aquí está su amigo Arturo Isaias Galván. Y no, ahí en los pueblos se juntaba la gente. ¿Sí? Porque le pedían canciones. Y después también sucedía lo mismo con Jorge Vázquez. Bueno, también Alfonso Santos, sí, también, Jorge, encabezó también. No, pues él era el patriarca de todos. Sí. Un saludo a los locutores. Sí, sí, sí. Que por cierto, ayer fue el día del locutor. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y gente qué fecha escogió el profesor? Y fue de la independencia de Estados Unidos también. También, sí. Muy memorable. Sí, ¿hoy es 4 de julio o ayer? Ayer, ¿verdad? Ayer. Qué feliz. Fíjate, el presidente, el día de la independencia de Estados Unidos, les quiere quitar la Estatua de la Libertad. Sí. Desmantélela. Y sobre todo desde acá. Bueno. Qué caray. Bien, un saludo a Gloria Velasco Vaca, Citlali Donaji, Villa. A lo mejor contratan a Sebastián para que la vaya a desmantelar. Pues sí. Ignacio Covarrubias Montero, saludos al licenciado Fernando, excelente tema. Enrique López Ramírez, está bien esa transmisión. Guillermo Barbosa, Aaron Hernández, Erika López López, Octavio Chávez Jiménez, Francisco Aguilar, Georgina Mendoza, está bien esa transmisión. Salud, Andrés Georgina. Pastor, Paco Velasco. Nos dice aquí, saludos al licenciado Fernando Moreno Peña. Saludos. Voy llegando, ¿ya hablaron de Noroña? Sí. Un poquito lo que se merecía. Lo que se merecía. Sí, nada más. Sí. Poquito. Se le dieron sus 5 minutos de gloria. Chayito Gómez Godínez, desde Tlahuacán. Miguel Huerta Sánchez, Roberta Munguía Huerta, del Tribunal Electoral. Saludos, Robert. Danis García Ibarra. Pedro Estrada, también está viendo. Manzanillo, Pedro Estrada. Sí, 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 don Pedro. Citlali Donaji. Dice que Torreado lo propuso, lo de la votación abierta. ¿Sí? Que participó toda la gente. A lo mejor Martín está de acuerdo. A lo mejor sí. Polo Centeno. Pues ya traen ese arreglo. El candidato ya traen ese arreglo, ¿no? Que sea votación, ¿no? Votación abierta, ¿no? Bueno. Sí. Rafael Barajas López está viendo también este programa. Rocío López Arenas le responde, deja saludos al licenciado Fernando. Saludos, Rocío. Daniel Puga Garibay, saludos a todos en el programa. Saludos, Daniel. Gran análisis electoral del licenciado Moreno Peña. Cecilia García está viendo también esa transmisión. Y le deja saludos al licenciado Fernando. Ana María Cervantes, Alan Montelón, muchas gracias a todos ellos. Jassi S.A., Rosy Estrada, Enrique Plasencia, Ramón Preciado, saludos, Tocayo. Saludos, Ramón, a Coquimatlán. Nos deja saludos desde Coquimatlán, sí. Camilo García, saludos, licenciado Fernando. Saludos, Camilo. Moreno, buenas noches a todos en el programa, gracias, Camilo. Presidente de la FEC, Camilo. Así es, y Férez, Sofía Montes, Enrique López Ramírez. Con la gente, tenemos buen... Claro, buen público. A propósito. Eso sí. Enrique López Ramírez, saludos al licenciado Fernando Moreno Peña, el mejor analista político. Teresita Mesina Araujo está viendo esta transmisión. Prina Rivas, muchas gracias. Alejandro Velasco, buenas noches. Saludos al licenciado Moreno Peña, a todos en su programa. Alberto Nando Quintal, saludos a todos. Buen programa también de Manzanillo. También, Nando Alberto. Quintal. Sí. No hemos recomendado que la gente se siga cuidando porque. Pues ya para que López Gatell reconozca que hay una crisis con la quinta ola, es porque sí. Sí, ya le pegó y ahora sí, cuídense. Ahora sí que esa es la idea, cerrar el programa. Mira, dos candidatos presidenciales, Ebrard y Adán Augusto, y la Chema. Ya te había pegado la Chema. También. Ahí está, mira la estadística. Mira, cómo se dobla del 27 de junio al 4 de julio. En 7 días se dobla de 674 a 1137, pero mira, de 365 que eran semana, se dobla semana, casi, ¿no? a 674 y luego se vuelve a doblar, Sí. Exacto. Habría que saber lo que no pone en la estadística. ¿Cuántas vacunas tiene la gran mayoría de personas, ¿no? que están ahí en esta gran ola? Porque ya hay un muerto. Ya hay un muerto, justamente de ayer, antier, ya hay un muerto. Sí. Entonces, ¿qué, acaso? No, bueno, repetimos lo que se ha dicho. La vacuna no impide que te contagies. Ajá. Evita que tengas consecuencias. Las complicaciones. Graves, o te tengan que hospitalizar. Lo que habría que, sí, hay que hacer un estudio, que es más fácil, ver cuántas de las personas hospitalizadas, primero, si están vacunadas o no. Segundo, si tienen una comorbilidad. Exactamente. O no. Y las edades también. Hay una información científica que la dieron hoy en la mañana.
de que los niños vacunados de 5 a 11, los que recién vacunaron, Pfizer, tienen una gran, gran inmunidad con la vacuna. Ah, excelente. Para que vayan los niños y se vacunen. Sí. Lo que sí hay que decirles a los encargados de la de las vacunaciones, que las lleven también a la zona rural. Lo hicieron aquí en los macrocentros. No, supongo sí, que sí las llevan, ¿no? Pero, sí, está llegando, sí. No, no, no es que no, no creas. No, no, sí, no, se anunció no, que no, iban allá. Que las lleven a los centros de salud. No, estaba pidiendo que las comunidades vayan a los macrocentros. Sí. Entonces que las acerquen a las comunidades. Ahí en los centros de salud, ahí tienen con qué. Sí, claro. Pero ahorita los, ¿eh?, los puestos de vacunación. El sábado se acabaron las vacunas y el domingo ya hubo suficientes. Sí, es que se abrió. A los niños, a la gente, los niños sí les es muy efectiva. De los padres. Sí. Fíjate que lo que decía la información científica es que un niño vacunado tiene al menos el 50% de probabilidad de no contagiarse. Y si se contagia, tiene el 90% de posibilidad de que no tenga ninguna consecuencia. Qué lo bueno. Cual es muy bueno. Está muy probada la Pfizer. ¿Qué dice ahí? Del sábado. El sábado, que hay como a las 2 de la tarde, ¿no? Sí. Cuando se acabaron los primeros 12.000 va bien, va bien, eso va a ayudar mucho. Pero trajeron más el domingo y ya no hubo queja. El tema es también que empiezan las vacaciones. Ajá. Entonces mucha gente va a salir. Sí. Van a ir a la playa, van a salir y se va a empezar a... ¿Sí? A ver. Bien, Noni Nox Ceniceros dice, los de la derecha llaman a AMLO Mesías. Dios era el Mesías. La iglesia está con Dios, por lo tanto la iglesia está con AMLO. Bueno, buena lógica, muy buena lógica. No, bueno, él tiene su propia iglesia. Sí, sí, claro. Y él es el predicador. Sí, sí, sí. Y no raja. Sí, es, ¿verdad?, el gran pastor de ahí. Sí, el y los feligreses son los de la 4T. Sí. Y el templo es la mañanera. ¿Cuál problema? Ahí se pontifica, pues está bien. Sí. Así de fácil. Pero Contreras está viendo esta transmisión. Alexander Delgado dice: saludos, licenciado. ¿Qué opinas si se rifa la Estatua de la Libertad? ¿Cómo? ¿Qué opinas si se rifa la Estatua de la Libertad? Pues, oye, nomás eso faltó. Pues fíjate que sí me gustaría. A lo mejor se lo propone. No, no, sí me gustaría que se rifara. Ajá. Porque no va a pasar nada. No le entrega. Se rifó el avión y no pasó nada. Ahí está el avión. Ah, pero ahora lo van a rifar con todo el aeropuerto. El avión. Sí, claro. Oye, fíjate que sería bueno, ¿eh? En la compra de su boleto, usted se lleva el aeropuerto. Concursa por dos. Y un puesto de tlayudas. Pues, no va a pasar nada con la estatua, hombre. Eso no se mueve. Es una buena botana. Nos dice Francisco Macías que el 10 de agosto será la elección del líder sindical de gobierno del estado. No sé si ya hay convocatoria. ¿Eh? Sí, yo veo. Bueno, por ley, sí, digo, por ley. Te, estamos hablando todos de la estatua. A mí me llegó en un solo envío 17 memes juntos de la estatua. No los pasamos para que no vayan a creer. No. Que en este, que estamos faltando respeto a nuestro presidente. Sí, no, transgredimos los límites de la frontera y no. Sí, no. María Cervantes, es correcto, licenciado Fernando. Ojalá entienda que existen convenios firmados y por ley deben respetarse. ¿Es hablando de los incrementos salariales? Bueno. Magali Regalado Rangel, ¿por qué no hacer un equipo de nuevos periodistas para discutir y analizar nuevas formas propuestas por el bien de los ciudadanos y del partido? Noemí Castor Pérez, también se atreve. Está bien, me gusta. Sí, claro, qué bueno. Daniel Puga Garibay, saludos al licenciado Fernando Moreno Peña y a todos en el estudio, gran análisis. Felipe González, saludos al licenciado Moreno. Carlos Silva Amada, algo importante es cómo están los niveles de anticuerpos después de 6 meses de la última dosis. Es sencillo, te haces un examen de sangre y te hacen el estudio de inmunidad, que puede ser a los 2 meses, a los 3, a los 4, a los 6, como quieras. Te haces el examen de inmunidad y te da dos resultados. Si tienes anticuerpos por infección natural, por enfermedad que hayas tenido, aunque haya sido sintomático, no te diste cuenta, aparece. ¿Sí? Y la otra te da la inmunidad post-vacuna. ¿Sí? Yo me van 2 veces que me hago la inmunidad, el examen, y me salió en enero, en febrero, la primera vez que me lo hice, que ya me había dado. Bueno. Pero yo nunca tuve ningún síntoma y no contagié porque yo uso el cubrebocas. Nos diste cuello aquí. No, yo uso el cubrebocas. Salió usted pesitoso. Entonces no me... No, pero aparece ahí
con inmunidad, que es una buena inmunidad la de la vacuna, digo la del COVID te inmuniza bien, y aparte las cuatro vacunas que tengo, ya. ¿No? Ahora, una pregunta ahí, sobre la pregunta, ¿esto lo realizan gratuitamente? No, tú vas a un laboratorio. Ah, está el asunto. Quiero pensar que quien nos pregunta ahí... No es caro, no es caro. Es más barato que la vacuna. No es... Bueno, quién sabe cuál sea el precio. No es caro. Te digo sinceramente que no es caro. Y tienes la certeza si tu inmunidad... ¿Es buena o mala? Si es buena o mala. Sobre todo, ¿qué nivel puedas tener? ¿Alta o baja? Sobre todo por ahorita. ¿Cuáles son los síntomas? Nos dice Carlos Silva que eso ya lo sabe. Ahorita es garganta, gripa, temperatura y tos. Bye. Porque es una variante que no baja a los pulmones, al sistema respiratorio abajo, nada más arriba, garganta y nariz. Bueno, nos dice Carlos Silva que eso ya lo sabe, dice, pero se están haciendo esos estudios, deberían hacerlos como protocolo informativo. No, bueno, lo importante es que te vacunen. Sí. Porque si vas a tener dos procesos al mismo tiempo, el que quiera, ya es más fácil que el que quiera pague su un privado. No, si, claro. el gobierno claro. se dedicara a hacerlo, no tendría tiempo para vacunar ahorita a los niños, andaría en lo otro. No, y además, el gasto que va a haber únicamente tu inmunidad, bueno, pues tú pagasla si te interesa. Sí. Por los reactivos, ¿no? Sí. Me imagino sí, pero es con sangre. Las pruebas, si tienes COVID o no, pues es la rápida. La de la nariz. Topo aquí anda con uno. Y la PCR con dos y en la garganta. Te miden los tres. Que es más, con tres hisopos. Es la más confiable. Ahora, cuando tú estás vacunado, que tienes un buen sistema de vacunas, tienes dos o tres o cuatro, puedes entrar en contacto, que a mí me ha pasado, puedes entrar en contacto con alguien que tiene COVID, no te das cuenta, ¿sí? Pero tu sistema empieza a trabajar, ¿sí? Entonces no deja que se desarrolle. Aparecerá en tu registro que tuviste el contacto o que lo tienes. Y si la persona que te lo transmite está vacunado, te transmite una carga viral baja. ¿Cómo ves? Una carga viral baja, porque a la vez sus defensas de su inmunidad, sus vacunas, trabajaron en cuanto entró el virus y no dejaron desarrollarse de una manera plena. ¿Sí? Entonces, por eso, hay que tener el cuidado de platico con las personas cercanas. ¿Qué pasó? Agua. Ya me estás tosiendo. Agua, a ver. Háganle agua. Ya se me resecó. Y ya ve un angelito más cerca de ti. Entonces, ¿no es queriendo? Pero ese angelito es el de la guarda. Menos mal. Bien, bien. Mercedes Andrade Chávez, felicidades para todos en el programa. Moreno César Orla, licenciado de nueva cuenta, los saludamos desde Ciudad Guzmán. Saludos. Wow. María Elena Díaz Rivera, como siempre, muy interesantes sus reflexiones y temas. Un saludo cordial, licenciado Fernando, licenciado Juan Ramón y al profesor Jesús. Gracias, presidenta. Pues un saludo a Ciudad Guzmán porque tuvo un aguacerazo. Y luego el temblor que tuve el otro día. No, el temblor, ese ya es de la otra semana. En esta semana tuvieron un aguacerazo que barrió carros. Y ayer antier temblor en Colima, ¿no? 3.4. Sí, pero pues, de los chirris, eso no. Califican de 5 para arriba. La costa. Sí, en la costa es más. Pero no. ¿Y ya está el ciclón enfrente de Manzanillo? ¿Ahorita? Pues la capitanía había anunciado que a partir de las 6 de la tarde, como manera de precautoria, cerraba a la navegación menor el puerto. Entonces yo creo que lo están esperando ya en esta tarde. Pero se va abriendo, mira. Sí. Se va abriendo, se va yendo a mar adentro. Ah, qué bueno. No va pegado a la costa. Sí, qué es bueno, eso. Qué bueno. Está abriéndose mucho hacia el océano y eso... Ah, pues, no, y ya va a la altura de... Ya, bueno, está... No, está frente a nosotros. La cola está frente a Colima. Así es, está frente a nosotros. Pero no pasa a más. Pero bueno. Bien. Bueno. María Sánchez está viendo este programa. Najar Andrade dice lo de la estatua y otras declaraciones son distractores. No, bueno. Rocío López y Arena Zamora nos está siguiendo también aquí. Roque Brambila, ¿se acuerdan? De Almería. Roque, sí, un saludo. Exalcalde de Almería. Él fue diputado también, ¿no? No.
¿no? Nada más presidente municipal. Presidente municipal. Sí. Un saludo para don Roque. María Sánchez, saludos al licenciado Fernando, buenas noches. Saludos, saludos. A todos en el programa también, gracias. Ángela Orozco, Denise, está bien este programa, saludos. Igual que Gabriela Suazo, Solórzano. Manzanillo. José Delgado Magaña. Raúl Suazo. Sí, es hermana de don Raúl. Es hija de don Raúl Suazo. Hija de don Raúl, sí. Suazo, buen amigo Solórzano. Don Raúl. Sí. Sí, José Delgado Magaña, saludos, licenciado. Angelín Rodríguez también está viendo. Chepito, Coquimatlán. Sí, licenciado. Coqui. Pues tenemos algunos, sí, de Coquimatlán, Roberto, sí, Preciado. También está Esperanza Ábalos. Manzanillo. Diputada, saludos. Saludos, diputada. Georgina Gina, saludos al licenciado Fernando, saludos, Moreno. Gina. Ed Colmex también está haciendo esta transmisión. Muchas gracias a todos ustedes. Mónica Orozco dice, en Irlanda y toda Gran Bretaña está a todo el COVID, están cerrando ya las fronteras por la quinta ola y los que vengan más porque el virus va mutando. Esto se acabará ya por el 2025 tentativamente. Bueno. En la mañana, sí, o en la tarde, eso, quién sabe. Por eso hay que cuidarse. Más vale. Sí. Fernando, ya nos vamos a ver. La que sigue creciendo es la de la viruela del mono. Está en, sí, 50, está en 50 países. Pero nada más ha habido un fallecido. Y ya la tenemos aquí con los vecinos de Jalisco. Jalisco. Sí. La primera se dio en Vallarta. Sí. Con un pachangón que hubo en Vallarta. Hay que estar muy cuidado. Cuidar la salud más que nada. Cualquier pero reacción. Dos semanas la libras, Sí. Pues sí, pero no deja de ser un problema, una molestia. Y algo que, de alguna manera, si no hay vacuna, hay que prevenirla mejor. Dijera alguien, la política es como la viruela. Uh-huh. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Causa secuela? No, dice, si no te mata, te deja picado. Todo hecho garras. Bien, damos también aquí un saludo a Pris García, no sé si es la diputada, un saludo. Saludos. Heriberto Leal, saludos también. Saludos, profesor. Heriberto. Mercedes Andrade Chávez, saludos desde Coquimatlán. Gracias, Coquimatlán, a todos ellos, sí. Y bueno, pues nos vamos, Fernando. ¿De qué manera nos despedimos? Nada más antes de irnos, comentarios de manera muy rápida. Muy rápido. El día de hoy, el diputado Alfredo Álvarez Ramírez acudió al juzgado primero de distrito del Poder Judicial de la Federación a tramitar un amparo en contra del Ayuntamiento de Colima para que suspenda la subasta que tiene programada para este jueves, donde tienen programado subastar un terreno que se encuentra a espaldas de lo que es entrar y hacer todo eso, de 12,400 metros aproximadamente. Dijo que lo acompañaban 200 firmas que recolectó de todo el fin de semana. ¿Nomás 200 juntó? Y bueno, y se hizo acompañar de cinco mujeres, ¿no?, y tres varones de Piscila, que dijeron que eso también los afectaba a ellos, ¿eh? Entonces, ¿y el terreno está en Piscila o qué? Seguramente. ¿Afecta a Piscila? No, pues dijo una señora, pero nos afecta, que hagan una cancha de fútbol ahí, entonces. Bueno. Ahí está, no, bueno, pero mira, son 20 gente, no menos. Éramos más los reporteros que la gente, pues ellos eran cinco mujeres, sí, tres varones y tres ayudantes del diputado, ellos eran menos de 12. Bueno, pues ahora corresponde al juzgado saber si se amparó contra la venta. Sí. Pero. Sí. Primero, a ver si lo aceptan, ¿no? Por eso, a ver si lo acepta el juzgado. Ahí va a depender de ellos. No. ¿Eh? Pues ya no tendrá buen futuro. ¿Eh? Entonces, bueno, vamos a ¿esto ver. ¿Esto va a ser el jueves? ¿Se supone? La subasta va a ser el jueves a las 4 de la tarde. Yo le pregunté que porque eso va a generar, digo, no la va a ganar. Pero si llegara a prosperar una acción de esta naturaleza, entonces ningún ayuntamiento ya pudiera vender un terreno. No, pues nadie. Se acabó. ¿Verdad? Sí. El viernes sabemos. El viernes lo vamos a plantear para que usted esté enterada. Aquí lo interesante es por qué no lo hicieron cuando lo hizo Locho, ya eran diputados ellos. Locho presentó la segunda solicitud para enajenar ese mismo predio, a entregárselo a IPECOL, lo presentó el 12 de octubre y ellos entraron a pues porque son aliados, ya venían platicando. ¿Ah, sería eso? Ah, solo que sea por eso. Nada más. Bueno. Ahora sí, nos vamos, buenas noches a todos. Nos vemos el viernes, ¿no? El viernes nos vemos, ya saben, el perchero, ahí le cuelga lo que usted quiera. Con mucho gusto, Juan Ramón. Ya muchas gracias. Y un saludo a todos nuestros seguidores, qué bueno que se dieron el tiempo y usted proponga qué tema le gustaría que abordara, licenciado, en el análisis, para que también no nada más sea de este lado, sino que también usted. Oye, sea... ya se me están oxidando los termos, ¿qué voy a hacer con ellos? No, nadie los quiere. Nadie los quiere. Pues el viernes nadie los quiere. Aventamos, sale. No se me va a ocurrir de quién es el que está en la estatua. No. Va a ser preguntas facilitas. Gracias, tenga usted buenas noches, cuídese mucho. Lo más posible que nos deje más lluvia. Bonnie, ¿no vino Clay? Abríguese. La lluvia algo deja. Claro. Antes te acuerdas que todos los ciclones
llevaba nombres de mujer. Sí. Y hubo un movimiento de las mujeres en que se opusieron y le cambiaron y demás, la mitad llevan de hombres y la mitad de mujeres. Ahora han sido puras mujeres, hoy Celia, Celia se llamaba la anterior, ¿no? ¿Celia fue? Sí. ¿Sí? Primero. ¿Y este, Bonnie? Bonnie es de Bonifacio. ¿Será? Pues yo creo, ¿no? O de Bonnie M. ¿Quién sabe? Buenas noches, pásela bien, cuídense mucho, por favor, use cubrebocas. Hasta la próxima.